Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y vuelvo a estar aquí acompañada de Marcel y Guille. ¿Qué tal? Buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, Ana, estáis? ¿cómo va eso? Bueno, hoy es miércoles 8 de diciembre y vamos a hablar un poco de qué va a tratar el programa. En la previsión vamos a hablar de la llegada de aves del norte, de algunos patos, también de la entrada que hemos tenido de bastantes especies de gaviotas. Hablaremos también del paso de marinas que ha habido por el Cantábrico sobre todo y trataremos la llegada de un pardillo sicerín y también de la distribución de los escribanos nivales que hemos tenido este año en la península. En la previsión semanal hablaremos también un poco de qué va a ser bueno, cómo va a llevar la meteorología esta semana. Y bueno, vamos a soñar con la llegada de algunas especies, como a lo mejor las gaviotas de Ross. Bueno, hablaremos un poquillo de ello en la previsión. Hoy en la sección de identificación trataremos un aguilucho y también el pardillo sicerín que hemos comentado que apareció en León. Y finalmente, como invitada, tenemos a Hanna Marco, que viene desde Londo para hablarnos desde allí de su local patch. Así que, si os parece, chicos, pues podemos empezar un poquito ahí con el repaso. Venga, Vamos vamos. a ello. Vamos allá. Bueno, pues la meteorología de esta semana ha sido un poco calcadita a la de la semana pasada, ¿no, chicos? No sé cómo la habéis visto. Un vientazo del oeste brutal, unos temporales brutales. Y bueno, nada, sí que eso también ha permitido que hayan ido llegando aves del norte. Solo en Santoña se han juntado unos cuantos ejemplares bastante chulos. Ha aparecido un collaris, un gris egena, una serreta grande. Bueno, la serreta grande ya lleva un tiempo, también pato abelda. En Carnota ha aparecido un negrón especulado. Bueno, la verdad es que han aparecido bastantes bichillos por ahí y bueno, también han traído otro tipo de regalitos, ¿no, Guille? Sí, pues como decías tú, los frentes del oeste que están dando duro este otoño desde Canadá. Ahí vemos un poco el mapa de vientos de cómo están, bueno, vientos directamente prácticamente de Groenlandia, que enlazan todo el Atlántico y nos pegan en toda la costa atlántica. Y nos han traído algunas cosas interesantes, tipo estos últimos días se ha visto entrada en el Cantábrico, bueno, el Cantábrico y en el Atlántico, de varias Delaware, gaviotas de Delaware. Esa Cum Lieni, que es una gaviota polar bueno, del Ártico canadiense, y no, so, no, bueno, no en el Cantábrico, no, sino más bien en la Aquitania francesa, pegadito a la frontera, también ha aparecido una gaviota de Franklin y una Bonaparte. Entonces, hay vientos que esto nos aplica solo a los que estamos en el Cantábrico, a los del Mediterráneo, ¿no? Pero estos vientos del oeste obviamente están trayendo muchos bichos neárticos y esperemos que traigan más. Bueno, aparte de esa Cum Lieni tan chula que salió, han llegado también otras blancas. Este año parece que han entrado varias hiperbóreas por toda la costa cantábrica también. Aparecieron en Galicia, en Asturias, en País Vasco. Y también han aparecido un par de polares, una que ya llevaba tiempo en Santoña, ¿no? Creo. Y luego apareció otra esta semana. Y bueno, parece que puede ser un buen año porque es bastante pronto y bueno, pues podría ser un año bastante chulo de gaviotas. Ha habido otra especie de gaviotas que también ha venido bastante por nuestra costa norte estos días, ¿no, Marcel? Que Sí, de hecho nos pilló, no diré que nos pilló por sorpresa, porque la semana pasada habíamos comentado de meter a esta especie en la previsión, más que en el resumen, y rápidamente los números hablamos de la gaviota cáspica, los números de Kakinans vistos durante este puente, que entendemos que mucha gente ha aprovechado para salir a pesar del mal tiempo, al menos aquí en el norte, nos hacen meter a la especie en el apartado de resumen, ¿no? De lo que se ha visto, porque la verdad que la entrada ha sido bastante chula. Los bichos estaban bastante acumulados en la zona de Holanda y Reino Unido, que es lo habitual, ¿no? En su migración, que es bastante longitudinal. Ya se había visto alguna, incluso a lo largo del verano, pero ha sido realmente este fin de semana y principios de esta semana que han empezado ya a verse de forma generalizada en muchos puntos sobre todo del Cantábrico, pero también en algunos puntos del Mediterráneo. En Cataluña han salido varias. Y nada, y se espera que bueno, que sigan saliendo Kakinans,
Posiblemente ya empiezan a salir en el interior en breve, si es que no, si es que todavía no han salido, que creo que no, al menos no lo he visto. Sí que salió una en Málaga, una o dos Ok. salieron ya ahí por el Mediterráneo. Sí, en el Mediterráneo sí que han entrado, diría, bastante pronto para lo que es habitual en esta especie, que en el Mediterráneo es más característica de principios de primavera, sobre todo desde finales de febrero, ¿no? A principios de abril es cuando entra el grueso de bichos. Muchos de ellos seguro que son los que ahora se han visto en el Cantábrico, ¿no? Que cruzan en su retorno hacia el este, hacia las zonas de cría del este de Europa. ¿Y cómo está el paso de marinas? Que creo que también, bueno, tú has estado haciendo cabo, cuéntanos un poco. Pues ha estado duro, muy duro. El otro día vi, la verdad que vi una foto de Cabo Iger del otro día, de lo bien que lo tienen montado ahí, con unos Sí. bancos, un muro protector, y lo mandé a los colegas de aquí, porque la verdad que en Cabo, en Punta La Vaca, que es nuestro sitio habitual aquí al lado del banco, ha estado difícil de trabajar, y eso indudablemente al final afecta a la calidad de las observaciones y a los números que ves. Pero sí que es verdad que los números, sobre todo de álcidos, han estado muy concentrados en la parte más interior del Golfo de Vizcaya. Los números de Cabo Iger son impresionantes y cuanto más para afuera íbamos, pues había menos alfios, la verdad. Aquí podemos hablar de cientos, en Estaca creo que también más bien cientos, y en cambio ahí dentro estamos hablando de miles o incluso decenas de miles, teniendo en cuenta varios días. Y bueno, entre ellos, pues allí, ¿no? En la parte, en el País Vasco, en Euskadi, han visto varios mérgulos. Han ido saliendo todavía algunos bichos que son más propios del otoño y que todavía los hemos visto por aquí estos días. Es especialmente destacable el número de gaviotas de Sabine que ha habido tanto en Cantabria, ¿no, Guille? Que me comentaste que vieron Y varias. en Cantabria vieron varias también. Cantabria en Asturias. Creo que en Euskadi creo que no salió ninguna y eso igual nos habla un poco de que es un bicho más, que está un poco más Sí. para afuera, ¿no? No sé en Galicia si llegaron a ver. Pues la verdad es que no lo Aquí. sé. Nosotros desde luego que no, pero no sé si desde Estaca, la verdad es que no lo sé. Si vieron. Aquí la verdad que hubo paso de triáctilas, sí que pasaron algunos cientos, pero no fue un mega desmadre de miles de triáctilas. Y en cambio sí que Sabines varias. Es curioso cuanto menos. También había alguna pardela sombría, una capirotada, algunos bichos. O ha habido varias citas también de paíño común, que también son bastante escasos en invierno en estas latitudes. Y bueno, podría ser que algunos bichos, por el motivo que fuera, dentro de lo que son las marinas, fueran algo tarde este año. Bueno, pues nada, vamos a hablar si os parece también de algunos paseriformes para que no quede todo tan gaviotil. Tan marino. Vamos. Bueno, pues tenemos que hablar de los escribanos nivales. La verdad que ha sido un año que, bueno, algunas personas tenían como sensación de que no habían caído muchos, pero sí que es verdad que es como que han caído en zonas no tan habituales, ¿no? También tenemos algunas citas en el interior de España. Creo que han salido en Ávila y en Extremadura, y creo que en Ourense también salió alguno. Y bueno, la verdad es que no es que haya sido un año muy, muy, muy bueno de números, pero sí que eso, han aparecido grupitos en varias zonas y un poquito más desperdigados que otros años. No sé qué os parece a vosotros. Sí, yo un poco lo que has dicho, ¿no? Otros años pues llegan grupos grandes, igual de 8 o 12 juntos, y eso te hace un total bastante importante. Este año yo al menos he ido viendo 2, 3, pero en varios puntos, lo que decías, bastante desperdigados. O sea, yo creo que ha sido un buen año, comparado con lo que viene siendo la tónica habitual. La verdad es que se están viendo bastantes. Y bueno, ahora han empezado las citas en el interior. No sé si los vientos de oeste también les pegan a ellos y les meten para adentro, pero bueno, que es un buen año, yo creo, sin duda. Sí, estas citas de interior ya habían salido, creo, antes de que el temporal empezara a pegar duro. Algunas han seguido saliendo más tarde, pero ya había algún indicio raro, ¿no? En finales de octubre y principios de noviembre o mediados de noviembre, de que estaban saliendo bichos en escribanos nivales en sitios poco habituales. Parece que esta tendencia ha seguido, ¿no? En este principio de invierno. Está comentando Alfonso Rodrigo en el chat que en Zamora llevan 3 nivales este año y que 4 en Palencia, en noviembre. O sea Genial. que me parece bastante destacable lo de este año con el nival. Aquí en Pues no se ve Asturias Neville, ¿eh? Hay que meter más citas, ¿eh? hay Sí. que participar en Evid.
Aquí la verdad que, aquí en Asturias, la verdad que no ha sido un año en cuanto a número especialmente bueno, pero sí que también un poco lo mismo. Salió un grupo grande en un sitio aquí cerca de Oviedo, y luego alguno desperdigado por la costa, que estuvo unos pocos días. Pero vamos, que quizá es un año que el escribano Aníbal es más asequible, ¿no? Para la gente de interior, por el motivo que sea que me cuesta encontrarlo, en serio. No, no se me ocurren hipótesis de este tema. Bueno, y está quedando todo así un poco invernal, bastante frío, bastante norteño, pero también han salido algunas citas de polluelas en el País Vasco y en Cataluña, creo. Y bueno, un píquero pardo que creo que ha salido hoy, ¿no? Sí, estos son Stop Press News. Esta tarde se vio un más que probable píquero pardo desde la desembocadura del Guadalhorce. Si no me equivoco, fue Nacho Barrio Nuevo. Perdona si no recuerdo bien tu apellido, pero en cualquier caso, enhorabuena, es un citón. En un sitio que ya tiene antecedentes de citas de piquero antiguas, algunas de ellas algo acompañadas de polémica, pero. Este claramente tiene muchísima pinta de ser un piquero pardo y hace no tanto, no muy lejos, aparece un piquero patirrojo. O sea que esa zona se está. Poniendo Bueno. interesante. Y Bueno. respecto a las polluelas, Sí. que has dicho polluelas en general, han sido polluelas más tardas. Bueno. Que bueno, es bastante interesante. Es una especie principalmente que aparece en el paso primaveral y son dos citas otoñales, no solo otoñales, sino muy, muy tardías. Estamos en diciembre, esos bichos deberían estar en una zona bastante más calentita y han salido a la vez. O sea que bueno, es bastante relevante y probablemente haya más bastardas por ahí dando vueltas. Bueno, y también nos podrías hablar tú, Guille, ya que estás, de este bichillo que se ha estado viendo por el Sí, pues sur. esto ha sido un poco la bomba de la semana en el estrecho, buitre dorsiblanco. Este año ha sido un año muy bueno de dorsiblancos, difícil saber el número total, pero entre el seguimiento que están haciendo en Marruecos, en el Jebel Musa, en el vertedero que hay en el Jebel Musa, justo al sur del estrecho, ahí creo que son, no sé exactamente, pero no sé si son tres o cuatro ejemplares diferentes. En España se localizó uno inicialmente por Javier Elorriaga en octubre, que después se ha ido viendo, no estaba muy claro si era el mismo individuo o no, ha habido cintas intermitentes en el vertedero Los Barrios, pero a lo largo de octubre ha habido varias citas por varios autores y ahora se llevaba un mes sin citas o algo así y de repente ha aparecido este bicho, ¿no? Que creo que ha sido anillado por la Fundación Migrés. Y bueno, lo curioso es que los buitres dorsiblancos, todas las citas hasta ahora habían aparecido en el verano tardío o en septiembre, que es cuando se congregan junto con todos los buitres leonados para migrar al sur, para volver a África. Estos bichos entran en primavera y se pasan todo el verano dando vueltas por la península sin que nadie les vea hasta que llega septiembre y entonces se ven en Tarifa. Y bueno, estamos en diciembre, ya prácticamente se han ido todos los buitres leonados, no creo que haya ningún cruce más o pocos cruces más, entonces es muy probable que este dorsiblanco se quede a invernar en la península lo que aguante. Es una buena oportunidad para verlo, para todos los que tengan interés en ver esta especie en España, pero es difícil porque estos buitres se mueven un montón, un día te aparecen asociados a carroñas en un sitio y otro día a 150 kilómetros, se mueven con grupos de buitres leonados jóvenes y es difícil saber dónde. Pero es verdad que ha habido un montón de citas en el vertedero, así que bueno, el que lo quiera intentar, buena suerte. Pues sí, mucho ánimo porque yo estuve detrás de un Rupel unos cuantos días por Tarifa y parecía que él iba como 2 días después que yo, así que ánimo, pero a intentarlo, que es un bicho súper chulo y hay que verlo. Bueno, chicos, pues si os parece podemos hablar un poquito de la previsión para la semana. Vamos. Vamos. Okay. Bueno, pues para la previsión de la semana nos espera un poquito más de lo mismo. Hasta mitad de semana creo que siguen dando vientos de oeste a tope. Entonces, bueno, no sé, Marcel, cuéntanos un poco sobre la especie que se ve en pantalla. Pues es una especie, sobre todo para los que tengan ganas de pasar frío y mojarse en los cabos cantábricos,
Pero quizá es el momento de subida que la tendremos más cerca en nuestros local patch, ¿no? En nuestros cabos de cabecera. Se trata del arado de Brunich. Está habiendo un influx brutal en Reino Unido y se están viendo en varios puntos, no solo en Escocia, que igual es una especie regular o casi regular, sino también en varios puntos incluso del sur, ¿no? Y bueno, el principal problema de esta especie es la identificación, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones habituales de observación de álcidos. En unos sitios mejor que en otros, eso está claro. Pero sí que en observaciones breves entre las olas puede ser que nos quedemos siempre con un poco la intranquilidad ante esta especie, pero es verdad que tampoco es tan difícil de identificar. Es decir, cuando ya nos estamos metiendo en identificación de alca y arao, que a mí personalmente, que vengo del Mediterráneo, me sigue pareciendo un tema bastante complicado, ciertas distancias y con la velocidad a la que pasan estos bichos, el arao de Brunich debería ser más distinto a estos dos. Entonces deberíamos buscar un pájaro que debería parecer que está casi en plumaje estival, es decir, debería tener un montón de bastante negro en la cabeza, especialmente en la zona del pecho y la garganta, y un poco de blanco en la garganta solo, y luego deberíamos buscar un bicho que fuera corto. A partir de aquí, yo lo que recomendaría es intentar hacer fotos o vídeos como sea. Aquí en particular, en la vaca, es realmente complicado, los bichos están pasando bastante lejos y las condiciones, como os comentaba, son muy duras, pero quizá en Eger, Guetaria, todos estos sitios que han estado generando durante estos días buenas fotos de álcidos desde costa, sea un sitio. Os diría que incluso factible estos días sacar un Brunich. Es un poco ahora o nunca para el Brunich aquí. Bueno, pues a ver si hay suerte y aparte de que la gente se anime ahí a sufrir un poco, que salga. Bueno, también si queréis podemos comentar otras posibilidades de gaviotas, que como estamos hablando súper poquito de ellas, pues podemos comentar algunas cosas más. Ha salido una Franklin en la frontera con el País Vasco, en Francia. Entonces es posible que saliera otra y, ¿por qué no? Podría salir aquí en Galicia. Estaría genial que saliera por aquí. Te vendría bien, ¿no? La verdad es que me viene bastante bien. Si puede ser en fin de semana, pues mejor. Y si puede ser en la Mariña, pues ya, perfecto. Y si puede ser que la saques tú, Que la ¿no? saques tú, Hombre, no, claro. eso estaba claro. Y bueno, también por soñar, pues podemos hablar de las gaviotas de Ross, que se han visto dos ejemplares, uno en Francia y otro en Bélgica. Bueno, creo que el de Francia, no sé si apareció directamente en Francia o bajó, o no sé muy bien qué fue. Aparecieron los dos en Bélgica, ¿no? O... Sí. El primero se vio en Bélgica inicialmente y a los Y 2 días o algo así a se relocalizó Francia. en Francia, muy cerquita de la frontera con Bélgica, pero sí. Y al Claro. día siguiente apareció otro en Bélgica. Entonces, bueno, si siguieran bajando, o al menos si viniera otra, pues también estaría bastante guay. Tenemos aquí una foto de Antonio Gutiérrez, de un bicho que se estuvo viendo en España hace ya unos cuantitos años. Entonces, bueno, yo creo que ya va tocando a lo mejor, ¿no? Ya Que toca otra. aparezca otro. Sí, esa foto de Antonio y una de Ricardo Evia, que recuerdo especialmente, ya están bastante usadas. Yo creo que les toca ya sacar otra. Hay ganas de Ross. Están ya difusas las fotos. Bueno, también podemos hablar, que hemos comentado antes, de la aparición de un pardillo cicerín en León. Entonces, yo creo que podría seguir apareciendo algún otro. Hemos tenido un muy buen año de lúganos. Los pardillos cicerines, cuando aparecen en España, suelen estar asociados a ellos. Entonces, bueno, igual no es mala idea que busquemos porque tiene que haber más. De hecho, Ricardo Evia en Nokmig sacó un escribano, o sea, un escribano, sí, un pardillo cicerín. Entonces, bueno, tiene que haber. Así que probablemente, si los buscamos, pueda aparecer ahí algún otro. Y bueno, Guille, no sé si tienes ahí algo más de predicción con respecto al tiempo que hace. Sí, bueno, va en el Cantábrico va a seguir pegando del oeste, así que ya repitiendo un poco lo que hemos dicho antes, esperamos bichos del oeste. A mediados de la semana que viene o algo así, entra una lengua siberiana en Escandinavia que va a congelar gran parte de Escandinavia y el mar Báltico. Entonces, hablan de una ola bastante importante, para que lo digan los finlandeses, es que
debe serlo realmente, para que sea algo resaltable ahí. Sí. Entonces, bueno, hay que ver un poco qué consecuencias tiene eso. Obviamente, si se congelan todos los lagos de Escandinavia y demás, van a bajar patos, van a bajar pajarillos. Hay que ver cuánto bajan y qué pasa en el centro de Europa, pero bueno, estaremos expectantes un poco a ver qué puede ser. Yo sigo esperando, lo comentó Marcel el otro día, sigo esperando que nos bajen algunos de los bichos siberianos que están ahí anclados como en Inglaterra, en Holanda, tipo mosquitero de Hume, tipo mosquitero sombrío, que no hemos tenido nada en el otoño. Así que hay que ponerse las pilas, no ha salido nada, hay que seguir dándole y ya toca un Hume o un escribano rústico o algo así. Pues así nada, que, a ver. A currar, chavales. Si os parece, vamos con la sección de identificación. Vamos. Dale, Ana. Bueno, pues como ya os adelantábamos en el resumen del día, vamos a empezar hablando de un aguilucho que se encontró, bueno, que encontró Dani Maza y Pablo Pérez en la Janda hace creo que un par de semanas. Se puede ver en una primera imagen un bicho que tiene un collar blanco bastante marcado y bueno, un aspecto bastante naranjita. Entonces, de primeras igual ya piensas, ostras, igual es un Macrourus. Pero sí que es verdad que luego en las fotos de vuelo se le puede observar aquí que tiene 5 dedos. Entonces eso, bueno, pues más bien no sería más bien de un aguilucho pálido. Bueno, este ejemplar que tenemos es un juvenil macho y lo podemos saber por la coloración del iris. Entonces, si queréis, podemos hacer ahí un medio repaso de cómo son, bueno, de las características esenciales para diferenciarlos, para luego hacernos una idea de que con qué cosas tendríamos que ver los híbridos. Entonces, por un lado tenemos el aguilucho pálido, que tiene 5 dedos, tiene unas coberturas alares marrones, tiene un collar muy muy finito que no se le observa blanco en la cara, un borde terminal de las primarias externas bastante oscurete, y luego se les ven en las secundarias, se les ven 3 barras bastante marcadas, y el color general es un color pardo amarillento y se le observan bastantes estrías. Si nos vamos al papialbo, aquí observamos que tiene solo 4 dedos, las coberturas alares son lisas, anaranjadas, tiene un collar muy grueso y bastante blanco, que se le ve claramente, no tiene un borde en las primarias más externas, y luego las secundarias son bastante oscuras, no se le ve ningún tipo de barrado. Entonces, este bicho que tenemos aquí, aparte del collar que tiene, sí que decimos que se le ve bastante bien los cinco dedos, que eso es la fórmula LAR, es casi lo principal para poder diferenciar un híbrido de este tipo, porque podemos observar 5 dedos y un 5º dedo algo más o menos corto. Sí que es verdad que luego estos bichos pueden generar problemas, sobre todo en época de muda, porque si pierden alguna de las primarias podríamos llevarnos ahí una confusión. Entonces, en lo que nos tenemos que fijar también es en el aspecto general del plumaje. Como decimos, tiene que tener una boa bastante marcada, el collar blanco, también tiene que tener la zona de las secundarias bastante oscuras, en contraste con el resto de la mano, que se ve bastante pálida. Sí que es verdad que los aguiluchos pálidos tienen ahí un poco de variabilidad, ¿no, Guille? Entonces, bueno, a veces puede ser incluso complicado. Sí, un poco la cuestión con los híbridos es que es difícil poner el límite, ¿no? Lo que es un híbrido y lo que no. Para eso hay que conocer muy bien la variación individual de los juveniles de aguilucho pálido, y esto todavía está por definir. Entonces, la delgada línea que separa un híbrido o no a veces es sutil. Hay otros ejemplares, como este de la Janda, que creo que son muy obvios porque combinan rasgos muy obvios de una especie, en concreto el collar, que en este caso es clarísimo, con los 5 dedos, ¿no? Esa combinación generalmente es la que nos da la pista, un collar muy marcado con 5 dedos. Pero hay variabilidad. Por ejemplo, en el ejemplar de la derecha, quizá no es el bicho más extremo, pero esto es un aguilucho pálido típico, pero es bastante naranjita. Entonces, a veces, si utilizas, por ejemplo, el rasgo de naranja para sospechar que es un híbrido, no puede ser erróneo, ¿no? Por eso, generalmente acompañarlo de varios rasgos que todo indique una mezcla de caracteres que te indique esa hibridación. Este no es el bicho de la Janda, estos híbridos, por poner un poco de contexto que no lo hemos comentado, estos híbridos parece que cada vez son más frecuentes porque el aguilucho papialbo era una especie normalmente restringida a Asia, pero se ha ido expandiendo hacia el oeste, ha ido conquistando Europa y ha empezado a hibridar al encontrarse con parejas sueltas de aguilucho pálido, sobre todo en Escandinavia.
y estos híbridos se han ido registrando un poco de forma creciente, uno al año, o quizá no llega a uno al año, pero así. No sé cuántos híbridos se llevarán en España, pero algo así como 5 o 6, o aproximadamente, me lo estoy inventando, ¿eh? Este es otro ejemplo de Zaragoza, que lo encontró Javier Traín. Y de nuevo tenemos lo que decía antes, un poco esa mezcla de 5 primarias que nos indica pálido, pero un collar bastante marcado que nos indica papialbo. También en este bicho, que es otro juvenil, se ve la mejilla muy blanca, ¿vale? Y los demás rasgos pues también son típicos, bastante naranja, algo estriado, pero no tan estriado como un aguilucho pálido típico, un poco ese tipo de cosas. Conviene recordar que hay otro taxón que viene de América, que es el aguilucho de Hudson, que bueno, antiguamente se consideraba coespecífico con el aguilucho pálido, era el aguilucho pálido americano, pero se explotó como una especie aparte, ¿vale? Y bueno, es una especie que se parece bastante a los híbridos. Entonces, esto hay que tenerlo en la cabeza cuando se ve un híbrido, y sobre todo por si aparece un aguilucho de Hudson, que de hecho son bastante regulares en Europa. Son migradores en Norteamérica a mediados de otoño aproximadamente, y hay citas regulares, diría que más de un par anuales, entre Islandia, alguna en Azores, en Irlanda sobre todo, alguna en Reino Unido, sobre todo eso, otoño tardío, y algunos se quedan a invernar. De hecho, apareció uno en Irlanda, creo, ayer, Marcel, ¿era? Sí, ayer o antes de ayer había un joven en Irlanda. Lo encontraron ayer, no sé si el bicho lleva más tiempo, pero bueno, con este oeste brutal de bastante al norte, no me extrañaría, sí, que hubiera entrado ahora. Más americanos para la saca. Y luego entonces, sí que hay cita en Portugal, ¿no, Guille? O sea, que exacto, sí, podría ser bastante interesante tenerlo en cuenta, porque eso es bastante factible que pudiera aparecer uno de ellos en exacto. Hay una cita a Portugal, o sea que es un pájaro que hay que tener en el radar, porque tarde o temprano va a aparecer. Y un poco lo que hay que tener en la cabeza es que es un aguilucho pálido. Podéis ver en este bicho, esto es una hembra juvenil. Se puede ver los 5 dedos típicos de un aguilucho pálido, o sea que por estructura son aguiluchos pálidos, pero se les ve muy naranjas, muy lisos de cuerpo, sin apenas estriado, y luego como con un capuchón oscuro muy marcado y muy contrastado. Entonces es un aguilucho pálido naranja con capuchón muy contrastado. El hecho de que sean naranjas y más o menos lisos hace que sean parecidos a los híbridos. Claro. Pero ahí entra el collar. Entonces hay que jugar un poco, si lo piensas un poco como en clave dicotómica, sería... si no es naranja, por decirlo de alguna forma, si no es naranja, es pálido. Si es naranja, puede ser o bien híbrido o bien de Hudson. Si tiene collar, es híbrido, y si no, es la clave. Luego hay que entrar más al detalle, ¿no? Pero un poco a grandes rasgos, alto nivel, esa sería la estrategia. Bueno. Harriers for Dummies. Exacto. Bueno, pues nada, tendremos que tenerlo en cuenta y a ver si se sigue observando ese ejemplar bastante tiempo. Y bueno, si entra un Hudson, pues genial, a ver si pudiéramos disfrutarlo muchos. Y bueno, el otro ejemplar que teníamos para comentar hoy es el pardillo sicerín que encontró Manuel Fernández Bermejo en León. ¿Qué nos cuentas acerca de el Marcel? Sí, de hecho la cita es de María del Carmen Aragón y Manuel Fernández Bermejo. No vamos a quitarle el mérito a María del Carmen. Y mucho menos a María del Carmen. Muy bien. Correcto. Y bueno, apareció este sicerín, lo veníamos previendo un poco, ¿no? Sobre todo con el tema que comentaba Guille de los lúganos, de que han entrado bastante en masa, y es clásico, ¿no? Que esos años aparecen sicerines. Estaba un poco en duda si iba a aparecer en este, digamos, en la vertiente más cantábrica, como así ha sido, aunque ha sido en la vertiente sur de la cordillera, o más al sur de la cordillera, o más bien en la zona de prepirineos, llanuras de interior de Cataluña, que son zonas bastante bien miradas y donde también hay un buen número de citas. Entonces, bueno, como cada vez, o casi cada vez, que aparece un bicho de estos solo, pues surgen debates, digamos, o es bueno al menos plantearse la identificación a nivel específico o subespecífico, depende de qué escuela taxonómica pertenezcas, ¿no? Entonces, bueno, por resumir un poco así la situación, lo voy a centrar mucho en la situación en España, es decir, voy a dejar Hornemanni, el pardillo de Hornemanni, el más ártico de todos, un poco fuera de la ecuación, y vamos a centrarnos sobre todo en el norteño y el alpino, que son los dos que se han observado hasta ahora en España, a pesar de que de norteño solo hay una cita confirmada, un bicho en Navarra, ¿no? Hace unos poquitos años. Entonces, la situación,
así muy resumida, es que el norteño criaría de mitad de Escandinavia para arriba y sobre todo para el este, y el alpino ocuparía los Alpes, como su nombre indica, y también la zona sur de Escandinavia y también las islas británicas, con densidades generalmente bastante bajas. Pero bueno, entonces, a nivel taxonómico o a nivel de overlap, estas especies se encuentran sobre todo en Escandinavia, donde parece que el alpino está aumentando su rango hacia el norte y el flamea, a la vez, el norteño, se va retrayendo un poco también hacia el norte. En este proceso, pues están surgiendo infinidad de acantis, ¿no? De pardillos en Escandinavia y por consiguiente también luego en Europa en invierno, que no pueden llegar a identificarse a este nivel. Entonces vamos a mirarnos un poco el de León. Para eso he Ah, querido perdón. compartiros Perdón. tranqui, esta imagen de esta figura extraída de Sibley, del blog de David Sibley, el cual también recomiendo. Entonces él clasificó un poco las tres especies de pardillo que os comentaba, el alpino, el norteño y el de Horneman, en estos scores, en estos tipos, digamos. Y lo hizo fundamentalmente basado en tres características. Una es el undertail, la otra serían las franjas de pecho, laterales del pecho y flancos, y luego estaría el obispillo. Entonces tendríamos estas dos primeras figuras que está señalando Ana, que serían del pardillo alpino. Luego tendríamos las del norteño, como veis, menos marcado, tanto en el undertail como en flancos como en el obispillo. Y luego tendríamos el de Horneman, que sería el menos marcado de todos. Las franjas del undertail, por ejemplo, si es que existen, que muchos bichos no están, se les llaman pencil lines, ¿no? Como hechas con un lápiz muy, muy finito. Esto es a grandes rasgos, intentando agrupar toda la información, forzando un poco, ¿no? El clúster para meterlo todo en seis tipos. Cuando realmente muchísimos bichos muestran digamos, una combinación de caracteres un poco de uno y otro, algunos norteños con caracteres de Horneman y algunos alpinos con caracteres de Flamea. Así, unos ejemplos rápidos del alpino. Os he puesto un ejemplar muy obvio, este de la izquierda. Es un bicho oscuro, como vemos, en el obispillo casi no hay blanco, las franjas de flanco son anchas, la cabeza en general es muy oscura, la franja de las alas tampoco tiene mucho blanco. Y a la derecha vemos otro pardillo alpino. Es también un cabaret, pero bastante más claro todo él. Las franjas de flanco son mejor definidas y más finas. El undertail no lo vemos bien, pero podríamos intuir que es bastante más clarito también. Sí. Y las partes superiores, cabeza y manto, escapulares, etcétera, también son bastante más claritas. Entonces, este bicho ya sí que podría generarnos un poco de problemas con los norteños que vemos a continuación. Hombre, estos bichos en realidad si aparecen con otros compañeros es la forma más fácil, yo creo, porque luego si no, siempre se Sí, complica bastante. es un poco lo que comentamos el otro día con los gansos, que también hay que analizar todo el grupo y sí, en Escandinavia o en zonas donde son regulares, incluso abundantes en invierno, pues se hace mucho así, ¿no? Bichos conflictivos, Claro. ver a qué van unidos y también comparar un poco la estructura, que también es muy importante. Pero claro, aquí en general el problema que tenemos es Llegan que es una solos, ¿no? especie que sí, llegan solos. Excepto en el caso de la única cita de norteño, que Sí, casualmente justo. iba en el grupo más grande de alpinos que se ha registrado aquí. Sí. En los norteños encontramos bichos más obvios, como este de la izquierda, como veis, muy clarito, casi tendiendo a Horneman en algunos aspectos, y bichos como el de la derecha, que también pueden recordarnos al cabaret que habíamos visto anteriormente, al bicho un poco más conflictivo, ¿no? Que he puesto. Y son ejemplares de este tipo los que nos podrían hacer llegar a dudar si el de León podría llegar a corresponder con un flame. Podemos mirarnos un poco detalle por detalle. Esto sería un poco toda la graduación, ¿no? Es una graduación que, como veis, es casi continua, pero aún así incluye a dos especies distintas, con lo cual tiene intríngulis el tema de la idea. Dime, dime, Ana. Nada, nada, te decía para ver el bicho que encontraron en León. Nada, pues comenta un poco si quieres para ver, porque con las distintas fotos que tenemos sí que podemos ver obispillo, quizá, que no es uno de los más barrados, pero tampoco es uno de los más lisos. Y no sé, coméntanos un poco, Marcel.
Sí, bueno, esta foto, por suerte, muchísimas gracias a los fotógrafos que primero habéis documentado perfectamente esta cita y además nos habéis cedido las fotos para poder usarlas, tanto a Manuel Bermejo como a los propietarios y autores del blog de Birding León. Y bueno, por suerte tenemos fotos bastante buenas de cada una de las regiones del Artista. plumaje interesantes. En este caso se ve muy bien toda la zona del obispillo. Yo creo que estaría en algún punto intermedio entre el score 2 y el 3, ¿no? De las figuras de Sibley, lo cual lo sitúa en cuanto a este carácter en un bicho, bueno, ya bordeando, porque recordemos que entre el 2 y el 3 había una especie de diferencia, ¿no? Entonces estaría un poco ahí en el borderline en cuanto a este carácter y debemos recurrir a otros, ¿no? Para asegurar la identificación. Aquí vamos a centrarnos tanto en la parte del undertail como en las franjas de flancos. Cuanto a las franjas de flancos, una vez más lo veo bastante entre el 2 y el 3. Fijaos cómo varían Es entre que una foto y otra. En justo parecen una bichos foto. distintos. Sí, pues es el mismo ejemplar, creo que con horas de diferencia. Sí. Y esta foto de debajo es especialmente mosqueante en cuanto a coloración. Y eso, las franjas de los flancos en el de arriba, o sea, en la foto de arriba, parecen bastante anchas, más tendientes al 2, que sería un cabaret seguro. En cambio, en el de abajo, pues nos podrían hacer dudar. Yo, de nuevo, lo situaría entre el 2 y el 3. Y en cuanto a Undertale, que lo vemos perfectamente en esta foto de Birding León, yo aquí sí que, sinceramente, creo que es un Undertale. Obviamente no exclusivo, pero sí perfectamente compatible con un flamea, con un norteño. Es que no se le ve casi ninguna lista. O sea, realmente parece. Tiene una única lista en el par central de infracoberturas, que es lo clásico de flamea, y echamos de menos alguna motita lateral o en alguna infracobertura más pequeña, que sería lo más típico de un buen cabaret, ¿no? De un bicho de los Alpes. Bueno, pero así entonces en general, ¿qué podemos decir de él? O sea, realmente sí que se puede decir que es un cabaret, ¿no? Un poco por Sí. estructura y por los scores que has estado comentando, ¿no? Sí, digamos que en cuanto a plumaje estaría entre el 2 y el 3, nos podría hacer dudar, pero la estructura en estos bichos, incluso cuando no tenemos otros ejemplares acompañantes, ¿no? Para comparar, es súper importante y hay algunas cosas que sí que se pueden juzgar. Aquí os he puesto la misma foto de Manuel Bermejo de antes, junto con el cabaret complicado que hemos visto antes y el flamea complicado que hemos visto antes. Y quería que os fijarais sobre todo en el tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo. Tiene la cabeza bastante grande en un cuerpo bastante pequeño, cosa que cuadra más con cabaret. Y el tamaño del ojo también es algo que canta bastante cuando empiezas a manejar bastantes pardillos y cerines. El cabaret tiene un aspecto, digamos, con el ojo más grande. Más tipo pardillo. Y en cambio, el pardillo norteño, flamea, tiene un aspecto casi oriental. A veces con un ojo achinado, ¿no? No sé si es políticamente correcto decir achinado. Pero bueno, digamos que tiene un ojo más pequeño en una cara más abierta y más amplia. Este bicho de león, para mí, estructuralmente, solo puede ser cabaret. Y como en cuanto a plumaje, básicamente veía. Overlap, digamos, overlap y con algunas cosas como las franjas de flancos, que creo que sí que tendrían un poco a cabaret, cuando las podemos juzgar en una foto más neutra en cuanto a postura. Sí que creo que bueno, que podemos asignarlo a cabaret, que es el menos raro de los sicerines en España, aunque una muy buena cita de nuevo. Enhorabuena, Mari Carmen. Enhorabuena a los observadores, sí. Yo tenía una pregunta, Marcel. Tú que has anillado Sí. muchos pardillos en Suecia, al final en una clina, en una gradación con dos especies, como este es el caso, el problema es qué porcentaje de pájaros están en el medio, ¿no? ¿Cuántos crees realmente que, así, aproximadamente, si es un 1%, un 10% o un 30%, pueden dar problemas de identificación? Pregunta a pillar, ¿eh? Sí, pregunta a pillar, sí. Sí, es pregunta a pillar. Pero es buena pregunta. Tendría que tirar un poco de memoria, pero diría que tiende más al 30%, como mínimo en el sur de Escandinavia, que es donde más trabaja estos bichos, que no al 10%.
Y luego también varía mucho porque los años que tienes influx gordos suelen ser de bichos bastante del este, que son todos flamias muy buenos. Básicos, ya. Entonces, esos años te inflan, digamos, el porcentaje de bichos que identificas bien. Pero los años normales o regulinchis, que básicamente pillas bichos de la parte oeste de la distribución de Flamea y muchos Cabaret, esos años el porcentaje es muy alto. Y cuando empiezas a mirarte rasgo por rasgo, ahí ya te diría que el overlap es bastante masivo. Ya. Y los que nos van a llegar a nosotros son esos, los jodidos, o sea Sí, que seguro. correcto, está preparado. Bueno, y este bicho además es bastante interesante y lo que dice Guille, tenemos que estar preparados ahí con todas estas cosas y saber bien también qué es lo que tenemos que documentar, porque muchas veces a lo mejor dudamos qué es lo que le puede determinar, entonces bueno, quemarlo a fotos y listo. Bueno, chicos, pues si os parece podemos Perfecto. ir con la invitada de hoy, ¿vale? Vamos, Vamos. venga. Hay ganas ya. Hola, ¿me dicen? Buenas noches, Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, Hola, Hanna. ¿qué tal? Buenas. Bueno, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de tu zona de pajareo? ¿Cómo es el hondo? ¿Cómo lo distribuyes? Un poquito, cuéntanos. Vale, pues a ver, bueno, voy a ir mirando hacia el lado porque tengo aquí 80 pantallas abiertas, ¿vale? Para hacer aquí Es nuestra culpa, así que no lo tengáis en cuenta. Vale, pues a ver. Por explicaros un poquito por dónde me muevo yo, aunque yo ahora mismo estoy en Olot, mi zona de pajareo típica siempre ha sido y seguramente será Alicante. Entonces, bueno, en el mapa que se ve así en grande, ¿no? Ves que hay como una línea marcada. Esta sería un poco la ruta que yo suelo seguir en cualquier jornada típica de pajareo. O sea, un sábado por la mañana o si tengo un día entero entre semana o me puedo escapar. Empezaría pues un poco desde el norte hacia el sur, recorriendo pues varios puntos y humedales de la costa. Es lo que muchos pajareros de ahí de Alicante llamamos la ruta Jacobea, en honor a un pajarero mítico de ahí de Alicante que es Jacobo Ramos, y básicamente un poco todo según este patrón. Entonces empezaríamos por la zona de Agua Amarga, que es bueno, un saladar que se inunda de vez en cuando, ahora mismo tiene agua. Luego solemos ir al Clot de Galván, que es un sitio, bueno, pues tiene varias charquitas y están ahora muy bien gestionadas y ahora, por ejemplo, en invierno hay mucho paterío y mucho movimiento. Yo personalmente tengo una obsesión con un sitio que se llama, bueno, es la Edar de Santa Pola, es una balsa, pero siempre acabo yendo allí y todos los que vienen conmigo acaban sufriendo el subirme una especie bueno, de montaña, de no sé qué es, tierra marina, como podemos, para poder mirar dentro de la balsa. Y luego ya cruzamos todas las salinas de Santa Pola, que son de un poco de Malbé, hay que decirlo. Y luego ya depende, siempre si hay tiempo paso primero por el Pinet y si no ya me voy directa al Hondo. Entonces, Bueno. bueno, por centrarnos un poco más, he hecho una segunda imagen, donde se ve básicamente el Parque Natural del Hondo, que supongo que muchos lo conocemos, pero bueno, Bueno, pues como veis es un parque natural, está compuesto por dos lagunas principales, sería Poniente y Levante, son dos grandes embalses, y que están divididos por un camino central, que es una hilera de eucaliptos, que todo el mundo que haya ido a pajarear por allí, pues seguro que la conoce. El parque está cerrado, donde toda la semana, solamente abre los sábados, entonces la oportunidad de ellos es sábado por la mañana, pero sinceramente yo siempre suelo moverme por el exterior. Voy rotando por ahí. Si he entrado dentro ha sido porque ha venido alguien a visitarme y hemos entrado para que la gente, pues, mis amigos vieran el interior, o porque he entrado a hacer censos oficiales con la universidad o con la consellería o con lo que no. Entonces, bueno, esas tres zonas alrededor de esas balsas centrales son como las típicas de pajareo. La número uno serían los campos de Vista Bella, son todas las zonas de cultivo periféricas del parque. Y eso es moverte por buscando campos. La zona número dos sería la zona de la reserva, que son una serie de observatorios que dan pues, a una parte del interior del parque, que pues, los dos primeros observatorios siempre suelen tener mucha agua y los dos últimos, el nivel de agua fluctúa bastante. A veces están secas, a veces tienen agua, ¿no? Y bueno, ahora veremos. Y luego la zona número tres sería el centro de visitantes. En el centro de visitantes, aparte, está pues, bastante más acondicionado, con nuevos observatorios, con una pasarela.
Una zona muy cómoda para pajarear de paseíto. No como las gincanas que les haces hacer a tus amigos, ¿no? Sí. Para ir tranquilos y luego ya llevarlos a la edad. Entonces, bueno, para que tengáis una foto así que sería como la estrella, ¿no? del interior del parque, para mí esta foto es la más representativa de lo que es el corazón de Londo, básicamente. Esta está hecha, miras directamente al embalse de Poniente, desde una primera torre central que hay. Y bueno, aunque los bichos están bastante lejos, pues si te quedas ahí un rato por la mañana cuando entras dentro del parque, pues entre el movimiento que hay de bichos y aunque estén lejos, las vistas son muy chulas y al final afinas el ojo y acabas sacando, bueno, pues los patos o las moteadas o lo que haya por ahí. Luego, si ponemos la imagen esta de los eucaliptus, que es básicamente para mí como la columna vertebral, ¿no? Que vertebra el parque de Londo. Súper importante porque al final la mayoría de rapaces, bueno, sobre todo las moteadas, se refugian para dormir en estos eucaliptos, ¿no? Entonces siempre es como buscar el eucalipto que tiene la silueta de la moteada o que tiene alguna cazada por ahí metida, o ahora también hay algún búho real por ahí escondido que no le pinta mucho el hábitat, pero mira, ahí están. Y entonces siempre está curioso. Y cuando hay varias, perdona que te interrumpa, cuando hay varias moteadas, ¿están ahí todas metidas con los eucaliptos? Sí, bueno, claro, la línea de eucaliptos es muy grande, entonces, vale. O sea, recorre todo el parque, desde la puerta norte hasta la puerta sur. Entonces, casi que cada una tiene al final su zona, su eucaliptos. Bueno, no tan así, pero casi que sí. Luego hay alguna otra, ¿no? Más veterana, por ejemplo, Ton usaba otro sitio distinto, alejado de esta línea de eucaliptos. Pero sí, en general, los primeros inviernos, los segundos, algún bicho siempre acaba utilizando en algún momento la línea esta de eucaliptus. ¿Pero esta línea es la única que se puede visitar entonces el fin de semana? Sí, esto pues, solo se puede entrar, de hecho, hasta la mitad del parque, los sábados por la mañana, con cita previa. Bueno, pero simplemente te buscas centro de Londo, parque natural, y te apuntas y ya está. Muy guay. Okay. Sí, pero desde fuera también se ve, hay ventanitas. Ah, genial. Por esto solo hay citas de Clanga en Reservoir los sábados por la mañana. No lo sabía, veía yo el patrón y no. Pues no había sí, caído. Sí, es por eso. No es porque no tengamos jubilados. Sí. Entonces, bueno, luego también, para que, bueno, pues una de las joyitas también, ¿no? Que se mueven por la zona de Londo, pues son dos especies las más míticas, ¿no? La malvasía cabeza blanca. Y la cerceta pardilla, ¿no? Serían las dos, bueno, que aunque nosotros estamos, la verdad es que ya muy acostumbrados a su presencia, la mayoría de gente que viene de fuera siempre es como especie clave, ¿no? ¿Están aseguradas ambas? ¿Aseguradas en el sentido de si vas 100% las ves? Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, con la cerceta pardilla hay un programa de reintroducción de hacking que lleva la Universidad Miguel Hernández, y de hecho ahora están haciendo mucho marcaje con emisores, GPS, y bueno, está saliendo cosas muy interesantes, y claro, siempre bichos de hacking por lo menos van a ver, ¿no? Ahora, bueno, hacer un poco la putada, es, pues tienes que esperar a que el bicho salga del agua, ¿no? Para ver si lleva anillas, si es de hacking o no lleva, ¿no? Y es salvaje, ¿no? Pero bueno. Sí. Problemas de listeros. No, pero está interesante también, por ejemplo, porque también puedes opción a que si ves cercetas de hacking, ¿no? De que van con anillas, hay muchos carteles colocados a lo largo del parque para que cualquier observador pueda, como llevan PVC, ¿no? Pueda enviar la observación y hacer un poco ahí seguimiento de los bichos liberados y dónde se meten y está guay. Chulo. Y eso. Y nos pasaste también una... Ay, perdón. Di, Marcel. Sí, no, eso. Que quería que nos contara un poco cómo varía el birding a lo largo del año. Es decir, ¿tienes épocas especialmente buenas? Esta foto creo que debe ser de verano o otoño, quizás. Sí, es final de verano, justo. Bueno, al final el pajareo en Alicante, igual que allí, por ejemplo, en el norte, ¿no? Tenéis pues esas entradas de frente, esos vientos, esas... que os hace a lo mejor decidir, ¿no? Ir a un sitio o otro. Claro, en Alicante, en verdad, la meteorología es bastante esta. Digámoslo así, ¿no? Entonces, estaba en un momento así de levante, ¿no? Que pues dices, bueno, vamos a mirar marinas al mar, ¿no? Cuando pase el levante un poco, ¿no? Aunque allí
como al final la plataforma continental la tenemos, son 50 kilómetros, realmente bichos pelágicos no es que nos lleguen mucho, ¿no? Es como en Murcia, que de repente se reduce a, no sé si son 2 kilómetros, pero bueno, que es muy diferente, ¿no? Entonces al final el pajareo en Alicante es un poco pues por estaciones, ¿no? Depende en qué época del año estés, vamos a ir a mirar, o por lo menos yo, vamos a ir a mirar a unos sitios o a otros, ¿no? Por estudiarnos un poquito, por ejemplo, esta imagen es del 18 de agosto, pero vaya, podría estar hecha el 13 de agosto, el 30 de agosto o en cualquier momento, ¿no? De eso, de final de verano en el paso, en el postnupcial de Limícolas. Esta imagen está hecha, por, está hecha justamente en uno de los observatorios de la reserva y claro, ¿qué pasa? Que depende de cómo varíe los niveles de agua. Hay algunos años que tenemos la suerte de que coincide tener 2 o 3 deditos de agua, es una lámina preciosa, con justo el paso de los limícolas, ¿no? Este de final de agosto, principios de septiembre. Entonces, pues, yo creo que cuando eso ocurre es que me meto en el observatorio en el 4 y de ahí no me saca ni Dios. Entonces, bueno, pues por la mañana que tienes la luz mejor o también por la tarde que aguanta bastante para mirar con el tele, es que no tienes un contraluz muy fuerte y luego siempre tienes en la parte el regalo de las puestas de sol que son pues muy bonitas, ¿no? Y sí, ahí, sí. Por ejemplo, se han llegado a juntar, pues me quiere sonar en el 2012, en agosto del 2012, se han llegado a ver, por ejemplo, ahí 16 archieves finos, ¿no? Juntos. Okay. Hostia. Sí, sí, hay algunas citas muy chulas, ¿no? Yo no, los 16 no los vi, pero vi 8 después. Entonces, joder. Momento Pelita. Justo y clave, ¿no? De que tienes que ir a revisar todos los días porque te dan las condiciones justas y hay que aprovecharlas, ¿no? Qué guay. Y hay mucha variedad, ¿no? De especies, supongo. Sí, sí, sí. O sea, allí se meten, pues, los correlimos, pues, lo que quieras, bueno, no sé, todos los limícolas y como hacía una especie de playita, pues, al final... Los que tienen las patitas más cortas los tienen más cerquita, ¿eh? Y luego se van alejando y conforme se hacen más zancudos. Luego, por ejemplo, esa época también de final de verano es muy buena para revisar los campos de vista bella y sobre todo echarle un ojo a los campos que parecen realmente más baldíos, ¿no? Pues a la búsqueda pues, de los carambolos o corolimos canelos que también han salido en lugares que son, pues eso, trozos, extensiones de tierra y pero te paras, miras y ya, pues, ya ves ahí bolitas moverse. Luego, después de este periodo, ¿no? Pues ya tendríamos la llegada del invierno, que a lo mejor yo diría que es una de las más, bueno, más interesantes o más dinámicas de ahí del hondo, ¿no? Porque la invernada de rapaces que hay allí es pues, muy chula, puedes ver un montón de especies en un único día y luego aparte tenemos el añadido de las moteadas, ¿no? Aquí está la fotografía esta de, bueno, del mítico Ton, que bueno, por desgracia, supongo que ya lo sabéis, desde diciembre del 2020 ya no está con nosotros. Ay, pobre. ¿Se sabe qué le pasó? Bueno, pues mira, si no recuerdo mal, mi compañero Juanma sacó una nota en Quercus, pero básicamente missing absoluto. Lo estuvimos buscando por activa y por pasiva. Yo en mis bajadas entre Cataluña y Alicante también intenté ahí revisar varios campos. Realmente el emisor dejó de emitir de la nada y bueno, el bicho luego no estaba ni siquiera en los posaderos a los que iba a dormir y tal. Habrá que invitar a Juanma para que os cuente más. Desde aquí un microsegundo de silencio por Ton. La verdad que... Sí. Fue de las primeras clangas que repitió en España, si no me equivoco, si no la primera, igual. Yo creo que mucha gente ha bimbao clanga con Ton. Con Ton, sí, sí. Y sí, sí. Nada, que en paz descanse, si es que no está en vivo en otro sitio, con sí, Jesús Gil. La verdad es que luego aparte se ha dicho que pues eso ha ido, no solamente él, sino que ha ido arrastrando a un montón de ejemplares año tras año y sabéis que al final el hondo ya se ha quedado establecido como zona ahí de hibernada de unos pequeños números, pero bueno, siempre al final acabamos teniendo pues 4, 5, 6 ejemplares diferentes. Yo tengo una pregunta, porque eso es increíble. O sea, que toda, o sea, que un montón de clangas vayan ahí. ¿Sabéis exactamente por qué es? O supongo que le habréis dado muchas vueltas a esto. ¿Es por el número de patos para alimentarse o...? Bueno, yo qué sé, al final, por ejemplo, las clangas ahora en hibernada son también como muy,
muy carroñeras, ¿no? Alrededor de la zona del Hondo hay un montón de también de cotos de caza y por ejemplo, bueno, se alimentan de los patos abatidos y no recuperados, ¿no? Ah, Ahora, vale. el año pasado o el anterior, ya no, pierdo la noción del tiempo, sacamos también un artículo con Juanma y Adri sobre el tema del plomo acumulado en plumas de moteadas del hondo, con unos análisis y análisis de gagrópilas y claro, se ve que se alimentan o sea, las gagrópilas, por ejemplo, tenían por dentro de los restos, ¿no? De presas de las que se alimentan, al final también acaban ingiriendo, ¿no? Estos perdigones de plomo. Entonces, claro, por ejemplo, Ton, Claro. una de las zonas posadera típica, era una zona que era un coto de caza y estaba ahí. Bueno. Pues no está mal. Nos preguntan por el chat, bueno, nos comentan que te preguntemos cuál es el récord de especies limícolas en un día. La gente todavía no siente suficiente envidia, quiere todavía más. Más dolor. Más dolor. Así que si lo recuerdas, Hanna, si tienes ese número en la cabeza, aprox, no. Buah, no sé, no sabría decirte. Es que tendría que mirarlo, no. No sabría, yo qué sé, no sé, no sabría decir, no sabría decir. Pero a la siguiente os lo envío. Yo creo Preparado. que 8 archibebes finos que vistes, eso es bastante indicativo de un día con un montón de especies. Sí. Hombre, de especies, por ejemplo, ahora justo te he hablado con mi amigo Alex, el año pasado, o hace 2 años ya, el primer día de enero, o el día 5 de enero, o algo así, hicimos como, no hicimos ningún maratón, simplemente salimos a ver bichos, pero nos fuimos motivando porque estábamos viendo muchos. Y creo que en un día, él dice que batió récord, yo seguramente también, de especies vistas en un único día, así de casual, en el Hondo solamente, y rondábamos las 100 largas, ¿sabes? Que no está nada mal, era, pues, que tampoco No, no. como si fuera un maratón ornitológico, ¿sabes? Sino, Claro. no sé. Sí. Bueno, y bueno, comentando el tema este de las clangas, aparte, como también habéis comentado lo del tema este del aguilucho y la pérdida de primarias, ¿no? Pues por el tema de la muda que podía llevar a error. Yo cuando empiezan a llegarnos las clangas al hondo durante el invierno, es una de las cosas que también pasa. O sea, tenemos primero el caos de intentar, si lo conseguimos, individualizar cuántas clangas se están viendo, ¿no? Y quién es fulanita y quién es Pepita, por así decirlo. Entonces, claro. Bendito, bendito problema. Sí, o sea, es muy divertido, ¿eh? Yo, por ejemplo, el año pasado y el anterior, ¿no? Que estaba más en casa trabajando, pues me entretenía un montón ahí mirándome las fotos y fotografías que, pues mira, ahí haciendo las clangas, sí que es verdad que a veces se ven lejos, a veces tienes suerte, las ves cerca, pero son bichos al final que están volando a lo mejor muy alto o están metidas dentro del parque, ¿no? Entonces, muchas de las imágenes, pues son bastante lejanas, ¿no? Entonces, encontrar ahí las diferencias es trabajo complicado. Pero al final, pues eso, mirando un poquito el patrón de las muescas en las primarias y tal, este ejemplo que os pongo, que he hecho, bueno, he pedido permiso a todos los autores, que aparecen ahí de las fotos y me las han tenido encantadísimos de la vida. Esta fue súper interesante porque aparte este bicho, o sea, llegó a verlo en noviembre, lo vio la primera Carolina García, que trabaja dentro del parque del Hondo y es la avistadora ahí de clangas, casi que la primera en detectarlas. Y entonces, si fijáis, llega con todas las plumas de vuelo, lleva una muesca en la P5, ¿no? Así súper característica. A los X días, a la semana o así, casi con 2 días, un día de diferencia, Jacobo y Adri vuelven a fotografiar un bicho, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, empiezan a contar plumas, hostia, no, tiene menos plumas, esa es una pomarina, no sé qué, las condiciones eran bastante malas también. Bueno, la segunda foto, la de Jacobo, es un contraluz muy fuerte, no es mucho muy, muy, muy contrastado. Entonces, la gente, no sé qué, tal, a lo mejor sí, no sé cuántos. Y al final, claro, empiezas a ver lo de la muesca y dices, hostia, es que tiene la misma muesca que la anterior, ¿no? Ahora es como plasmado aquí queda muy obvio, ¿no? Pero os aseguro que yo me rompí la cabeza con este bicho, con las imágenes hasta que dimos con estas, ¿no? Porque entre medias hay más imágenes que de algo que no sabes muy bien qué estás viendo, ¿no? Y al final, claro, dices, vale, este bicho ha llegado, ha establecido el hondo ya como zona de hibernada y lo que ha hecho ha sido soltar ya la primaria que le toque, ¿no? Ha continuado, o sea, empiezan a mudar en las zonas de cría, detienen la muda y luego en zonas de hibernada prosiguen, ¿no? Entonces, claro, al final, gracias a la muesca esta de la P5, se ve, ¿no? Que hay una pluma perdida.
Luego, además, estas tres imágenes primeras, y ninguna de estas imágenes, ni las intermedias, que eran un poco de peor calidad, nadie se había dado cuenta de que ese bicho iba anillado. O sea, todo el mundo dimos por hecho que ese bicho no era anillado. Luego, de repente, de pura casualidad, o sea, yo voy en Navidades, y entonces me voy a buscar a una clanga que sí va anillada, que siempre suele estar en la puerta norte. Y ella, esa clanga, como que apareció casi un año después de Ton, fue una de seguramente las que arrastró, ¿vale? Y va anillada el problema de ese dicho que no hemos llegado nunca a leer la anilla completa, ¿vale? Porque el segundo dígito se le tapa con las plumas de la pata, que tiene muy, muy, muy plumosas. Entonces le tapan el dígito, hemos llegado a leer solamente la primera letra. Total, que yo ahí con la obsesión, pues vuelvo a intentarlo, ¿no? Un año más, a ver si la pillo y tal. Total, que al final el bicho, al final me aparece volando desde la zona hasta la puerta norte y me bajo del coche súper rápido, tal. Empiezo a echarle fotos como puedo, ¿no? Con la cámara medio caída en medio del capó. Le consigo hacer esta foto, ¡guau! Súper bien. No veo el dígito de la anilla, una vez más. Pero de repente me doy cuenta de que tiene la misma marca en la primaria esta. Y que, por tanto, al final luego encajaba con que era el mismo bicho. O sea, para que os hagáis una idea de esas tres primeras fotos y tres observaciones así buenas, ¿no? Uh-huh. Y que realmente no te das cuenta al final de si el bicho ha anillado, ¿no? Y al final por la casualidad de que en esta imagen, pero vaya, no por nada, fue también por casualidad, ¿no? De que pues la foto mía sí que se aprecia, ¿no? Entonces es un quebradero de cabeza muy divertido, pero... Sí. Estamos entretenidos. Sí, bastante además. Sí, sí. Y nada, luego fuera de estos periodos, pues sobre todo en primavera, ¿no? Es lo que llamo la obsesión por el campo regado, que vaya, básicamente es todo el año, ¿no? O sea, es obsesión. Yo creo que también pasa en otros humedales, ¿no? En la zona del Delta del Ebro o en Valencia, ¿no? Con el fangueo, ¿no? Donde se concentran todos los bichos, todos los limícolas, ¿no? Pues es el intentar buscar ahí la pepita de oro. Con el añadido de que en Alicante sí que es verdad que como no tenemos fangueo, no hay arroz, es todo sobre todo alfalfa y diría que es cebada, pero se me ha inventado un poco, pues son campos mucho más pequeñitos y entonces tienen un horario de riego que nos encantaría conocer. Y nada, pues en cuanto ves el campo regado es frenazo y ya pararte ahí el resto de la tarde a buscar cosas. Eso sería un poco... Estaría bien que infiltrarais a alguien, ¿no? En las empresas, en los propietarios para, sí. Como para jugar un poco con este tema. Mira, yo con mi compañero Óscar creo que hemos hablado un montón de veces de nos tenemos que comprar un terreno para inundarlo cuando queramos. Claro. Bueno. Esto lo pensamos todos, ¿eh? Sí. En comprar sitio. Terrenos. Yo quiero una isla delante del Cantábrico, cada uno está con sus historias. Yo soy del team isla, de pillar una isla, eso es... Sí, sí. También estaría bien, sí. Bueno, ¿Y qué momentos estelares has tenido así en el patch, a lo largo de tu ya dilatada experiencia ahí en pajareando por el hondo? Bueno, momentos, la verdad es que muchos, desde concentraciones ahí súper chulas de días de ahí de limícolas en la zona de la reserva hasta, yo qué sé, días buenísimos de... Me acuerdo un día en diciembre, hace 3 años, con mi amigo Pep, que vimos sedimentadas en la playa de la Marina, creo que eran 113 alcas, que eso para Alicante es una pasada. Y luego ya cosas puntuales como bichos concretos, ¿no? Ahí he puesto la foto de esta butarda que, bueno, es una de las cosas más inesperadas que yo creo que nunca me había planteado ni ver ni buscar ni nada relacionado, porque en Alicante, pues no, en esa zona no pinta nada una butarda. Y de hecho, dio la casualidad de que acababa de conocer a la que ahora es una amiga mía de Eslovenia, venía de Erasmus, la conocí anillando dentro de la estación del Parque del Hondo, y entonces en una vueltecita que hicimos, empecé a hablar con ella, ¿no? Bueno, ¿y qué especies quieres ver, no? Objetivos, pues para intentar en las próximas semanas, ¿no? Hacer ahí un poco de ruta o algo. Y lo primero que me dije, ¡una butarda! Y me decía, vale, pero eso hay que irse a otro sitio, a Yecla, pero así a butardas, no. Así se lo dije, a butardas, no. Pues andamos 30 metros del observatorio central del hondo
de repente, pues en ese saladar que se ve en la imagen, ahí estaba la butarda. Madre mía. Así que nada, imagínate la alegría de ella, la sorpresa mía, o sea, alucinante. Dicho y hecho. Madre mía, da miedo la historia de... O sí, la trajo bueno, ella sí. En la maleta o... No sé, un deseo bueno, concedido a un genio, tío. Es que con Tiasha sí. Me han pasado también muchas cosas, el otro porrón acollarado también con ella de casualidad, o sea, es que esa chica, yo siempre he dicho que es el amuleto de la suerte. Y ahora está en el Robben, espero que vuelva algún día. Ah, por eso no sale nada en el Old últimamente. Nada, es broma. Luego, otra manera claramente, que ese lo puedo no mencionar, es la Fulvestrens. O sea, la Fulvestrens también, la historia es... la Fulvestrens fue detectada por Carolina García en una foto en vuelo dentro del parque. Creo que era el momento que ella ya salía del parque y entonces pasó un bicho muy grande, para ella enorme, y le sacó una fotografía, vaya, típica foto a fondo cielo, ¿no? Que no tiene ningún tipo de referencia, ¿no? En un primer momento se dio por que podía ser un pajizo de imperial, ¿no? Lo que pasa uh-huh. Es que, claro, mirabas la imagen, a mí la verdad es que las cosas a fondo cielo, que no tenga referencias, no me acaban de cuadrar mucho, o sea, me cuesta bastante. Y entonces, claro, no cuadraban muchas cosas y al final, bueno, pues por allí había una perdicera que se estaba moviendo por esas zonas, tal, la foto era así, tal, bueno, no sé, al final mucha gente la miramos y era como... Pues era la perdicera, ¿no? Y no se acababa de cuadrar, pero era como simplemente la idea más plausible. Pues dio la casualidad de que básicamente al día siguiente había uno de los censos estos de hibernantes oficiales y entrábamos varias personas a hacer, pues desde varios puntos, un censo simultáneo. Estaba con mi compañero Julio Merallo y Miriam Palomo, que por cierto la foto es suya y también me la ha cedido para ponerla aquí hoy, y de repente haciendo el censo apareció desde la línea de eucaliptus volando delante nuestra. Bueno, imaginaros, o sea, el momento de verla, o sea, era un bicho blanco, no era blanco, pero casi blanco, inmenso. Entonces, mi cabeza fue, ¿sabes cómo las películas de CSI, ¿no? Que de repente un bicho, yo me lo imagino igual, mi cabeza empieza a proyectar imágenes, ¿no? De posibles objetos, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, si no fuera por esto, que era completamente pálida, era una moteada. Y entonces, uh-huh. Pues con toda la moteada que habíamos tenido, a la vez que he mirado la guía, ¿no? La Fulvestrens, que decía, joder, macho, no vendrá nunca ninguna Fulvestrens aquí. De repente mi cabeza gritó eureka y ya pues empezaba a hacerle fotos. Yo recuerdo llamar a Tony Alcocer, que la tarde de antes ya me estaba comentando la foto de esa anterior, y decirle, Tony, ya sé lo que era. Bueno, qué bueno. Fue muy emocionante. Llamar a Juanma también, bueno. Muy, qué guay. Es sí, precioso este bicho, ¿eh? Es una pasada. Es brutal. Pues mira, este año ha vuelto. Y es el tercero ya. Sí. Y lo guay es que al parecer, yo no la he visto, ¿eh? Pero se la identifica porque todavía guarda algunas partes paliduchas, según me han comentado. Qué chulo. Sí, que yo pensaba que iba a volver ya marrón, porque estos bichos cuando mudan se vuelven otra vez, se quedan marrones, según tengo entendido. Pues debe ser de las primeras casos que se ve la transición completa, porque este bicho es muy oriental, está ahí metido en Siberia y no se tiene esa trazabilidad en un individuo, o sea que estará guay hacer la comparativa completa. Qué bueno. Sí, creo que aún le queda alguna zona del cuello y de la espalda, así. Está haciendo marroncita, pero se le identifica. Según me han comentado, yo no la he visto. Muy bueno. A ver si hará en diciembre al bajar. Y luego, bueno, por último, el madre mía, estoy aquí alargándome mucho, ¿eh? ¿Lo cuento esto? Dale. Sí, cuento. No podemos... La estrella, es que... No podemos dejar este bicho fuera, Hanna. No se puede. Pues nada, el Sternegeri es que ese sí que fue... O sea, no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces a mí siempre me da la sensación de que muchas cosas que se encuentran son simplemente por una concatenación de eventos y casualidades que te hacen estar en el momento oportuno, en el lugar indicado. Que, bueno, también pienso que si no estás en el campo, eso no te acaba pasando. No pasa, claro. O sea, solamente le pasa a la gente que está fuera, ¿no? Pero me hace mucha gracia luego ver en retrospectiva toda la historia, ¿no? Entonces, básicamente yo en esa época, ese diciembre, yo estaba preparándome para un examen, estaba encerrada en casa estudiando, no quería salir. Y entonces Oscar Aldeguer, una de las personas con las que más he pajareado, empezó a instigarme, ¿no? Venga, va, que sí, que hay que salir, que ya te has mirado mucho, venga, vamos a ver pájaros, te despejas. Y yo un poco más enfado con él, que no quiero salir. Al final me agobio y dije, bueno, pues venga, salimos. Y teníamos, creo que eran 3 horas de luz, porque salimos por la tarde.
La cosa es que ese día se había visto un neurón especulado en una edad en la vila. Y cuando me recogió Oscar, me dijo, venga, ¿dónde quieres ir? Tú eliges. Y dije, pues vámonos a la vila a ver el neurón especulado, que me hace gracia ver un pato ahí metido en una edad. Yo y mis edades, ¿eh? Yo estoy en ese ya veis, ¿eh? Bueno, total, que al final me dijo, no, al edad no quiero ir. Y dije, joder, pues ¿para qué me preguntas, no? Y dijo, no, vámonos para abajo, vamos a buscar nosotros nuestro propio neurón. Y dije, bueno, pues venga, pues con la, entre que llegamos a la marina o algún sitio hay muy poca luz. Pues sí, venga, vamos, venga, elige tú el sitio de la costa. Y dije yo, vale, pues la desembocadura de Segura, que es un sitio muy bueno para ver negrones. Y me dijo, ay, pero es que ahí no vamos a llegar, vamos a llegar de noche. Vamos a la marina primero. Y le dije, bueno, pues yo estaba ya indignada, el copiloto diciendo, pues yo no quiero ir. Total, que al final aparcamos en la marina, salimos del coche y yo me acuerdo que le estaba contando no sé qué cosas. Algo, estaba indignada yo por algo. Y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Y al final se indignó conmigo y me dijo, Hanna, vete, cuéntame las cosas, pero pon el tele sin mira o algo. Y yo dije, bueno, qué gruñón estás hoy. Entonces cogí el telescopio, pues te juro que conforme lo dejé el telescopio encima de la arena, puse el ojo. Joder. Bueno, yo he de reconocer que la guía que tenía en ese momento, ahora tengo la de tapa negra, ¿no? Pero era la de tapa gris, no salía el espectro. O sea, no llevaba la guía conmigo, uno de esos días que los que no la llevaba, pero aparte es que no conocía la existencia de ese ser. O sea, yo me iba mirando y le decía, Oscar, pero es como muy raro, ¿no? Este, claro, pero es como lindo, lejos, ¿no? Como así como muy loco. Y Oscar lo miraba y decía, sí, sí, debe ser como, no sé, un supermato. Pues todavía estábamos los dos mirando en la marina al pato, que estaba a 30 metros de la orilla. Y nada, los dos ahí rayadísimos con el pato, en plan, yo la verdad es que nunca he visto un macho especulado, he visto alguna hembra, pero decía, pues no sé. Al final, mira, pues menos mal el mundo de la comunicación, claro, mandamos la imagen al grupo de WhatsApp de Pájaros del País Valencia y solamente recuerdo la primera pregunta que me hizo Manolo, me dijo, Hanna, ¿dónde coño estás? ¿Estás en el Japón o qué haces? Ya, bueno, ya saltaban todas las alertas, luego me acuerdo de hablar con Ricardo Gutiérrez también para, porque no, estaba la posibilidad de que fuera un Deglandi o el Stegnegeri, al final por lo del pico, ¿no? Era el Stegnegeri, bueno, una odisea, pero claro, imaginaos la alegría, ¿no? La emoción de repente de Oscar y yo, Oscar diciéndome, ves, tú no querías salir, ¿no? Y al final, donde has puesto el tele estaba el bicho. Hombre, la factura que debió cobrarse Oscar debió ser histórica. Bueno, no, muy guay, muy guay. O sea, uno de esos días para recordar, ¿eh? Y aparte la historia me resulta particularmente muy divertida. Sí, la verdad es que sí. Es el bimbo y el descubrimiento al que más me he negado a hacer. Correcto. Bueno, Hanna, pues nada, muchísimas gracias por toda la información y por todas estas historias. La verdad es que ha sido súper ameno, hemos aprendido un montón y yo ya estoy deseando bajar al hondo, que no lo conozco, así que espero verte por allí y que también pongas el tele si pongas la especie, tía. Venga, vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Yo. Espero que nos veamos pronto. Chao. Gracias, Hanna. Un placer. Chao. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, el miércoles que viene volvemos con más. Si queréis, nos podéis pasar algunas fotos de bichos difíciles o bueno, bichos que queráis que tratemos en el programa al correo que aparece en pantalla. Y nada, chicos, si no tenéis nada más que agregar. Nada, que a pajarear y a encontrar cosas. Pues hala, a darle duro el finde. Cuidaos mucho. Chao. Hasta luego.